Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar con la exposición de tu palabra, a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor ante ti, acudo a tu trono de la gracia suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Por la gracia de nuestro Padre Celestial proseguimos con esta serie oidores o hacedores, recordando que en nuestro anterior tema hicimos en referencia a quién fue el autor material de la creación y fue el hijo. El padre es el superior, el padre ordena y el hijo ejecuta, porque el hijo no hace nada sin la autorización del padre. Entendemos, pero fue el hijo el autor material de la creación y desde la entrada del pecado Mejor dicho, desde antes de la creación del mundo, el Padre y el Hijo ya sabían que el ser humano iba a desobedecer. Y se había previsto ya un plan de redención. Las buenas nuevas, el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, se puso en marcha tan pronto como Adán y Eva pecaron. Y desde la entrada del pecado, todos, Adán y Eva, y sus hijos, incluyendo nosotros, necesitamos un abogado, 1 Juan capítulo 2, verso 1, tenemos un solo mediador, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, y tenemos un solo intercesor, como le llamamos en las diferentes cartas del apóstol Pablo, como por ejemplo en romanos y en hebreos, donde nos hablan de un intercesor. Por lo tanto, fue el Hijo, la voz audible del Padre, el Verbo, la Palabra, aquel Verbo y aquella Palabra que se hizo carne y que habitó posteriormente en nosotros, la que conversó con el ser humano después de la entrada del pecado. Porque el apóstol Juan... En su primera carta, en el capítulo 4, verso 12, dice que a Elohim, al Padre, nadie le ha visto jamás. Si al Padre nadie le ha visto jamás por causa del pecado, es evidente que todo se hizo a través de nuestro único abogado, mediador e intercesor, que es el Hijo. Surgen las preguntas, hermano y hermana. Surgen las preguntas. ¿Quién conversó con Abraham a partir del capítulo 12 de Génesis y se presenta como Yahweh? ¿Quién conversó con Abraham? El Hijo, nuestro único abogado, mediador e intercesor. ¿Quién conversó con Moisés en la zarza ardiente y le dijo, yo soy el que soy? El Hijo. Porque al Padre nadie le ha visto jamás. Y Yahweh Hijo hablaba con Moisés cara a cara. Por lo tanto, el Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo. Y ese Yahweh del Viejo Testamento, ese yo soy, como dijo a Moisés, yo soy el que soy también hallamos siete expresiones con esa misma definición de yo soy pronunciadas por el mismo hijo. Y las hallamos todas ellas en las buenas noticias de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 35, hallamos yo soy el pan de vida. En el mismo libro de Juan, capítulo 8, verso 12, dice yo soy la luz del mundo, lo mismo que hallamos en el capítulo 9, verso 5. En el capítulo 10, verso 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. En el verso 11, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14, verso 6, un pasaje conocido: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Yo soy el que soy, el Yahweh del Viejo Testamento, el Yahshua en el Nuevo Testamento. Y el mismo libro de Juan, capítulo 15, verso 5, dice: Yo soy la vid. ¿Entendemos, hermano y hermanas? En el Viejo Testamento se le presenta a Moisés, yo soy el que soy, yo soy. En el Nuevo Testamento se presenta también como yo soy. Y ahora surge también la pregunta, ¿quién era el que iba en la nube y en la columna de fuego durante los años de peregrinación de Israel por el desierto camino? a la tierra prometida. ¿Quién era? Veamos la respuesta en 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10 nos dice lo siguiente, versos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías, la roca era Yahshua. Entendemos hermano y hermana, el Jehová, el Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo. El yo soy y el que soy era el Hijo. Por eso, cuando tomó nuestra naturaleza carnal, siendo humano y divino, Él dijo: Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida. ¿Entendemos, hermano y hermana? La última pregunta. ¿Quién fue quien dijo, yo soy Yahweh, tú Elohim? que te saqué de tierra de Egipto. La llamo en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 2, palabras que el pueblo de Israel escuchó en la ladera del monte. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién era el que iba en la nube y en la columna? El Hijo. Las mismas palabras la hallamos en Deuteronomio capítulo 5, verso 6. Por lo tanto, el que iba en la columna y en la nube era el Hijo. Es evidente que fue el Hijo quien se comunicó con Moisés, se comunicó con el pecador, con el pueblo de Israel en la ladera del monte, porque al Padre nadie le ha visto jamás. Y si al Padre nadie la ha visto jamás, es evidente, hermana y hermana, sin sacar texto de su contexto y sin decir nada de lo que ha sido revelado en la misma Escritura, fue el Hijo, el Verbo, la Palabra, quien, siendo igual que al el Padre, Elohim, se presenta ante Israel, se presenta ante Abraham, se presentó ante Moisés. Y en el monte del Sinaí proclamó los diez mandamientos y le dio las leyes que conocemos como la ley de Moisés para que el pueblo de Israel fuera un pueblo obediente y fuera diferente a todas las demás naciones que habían en la tierra. El Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo. Gracias Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para desarrollar esta reflexión. Dejo en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por visitar nuestro canal, gracias por estar entre nosotros y si nuestro Padre Celestial nos lo permite. Hasta nuestro próximo encuentro. Si usted cree o son de bendición para su vida, comparta. Comparta estos enlaces, comparta estas breves meditaciones, comparta todo lo que este vuestro servidor pueda compartirles y sea también de bendición para otros. Si así Él nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Shalom.